Más de 2 kilómetros de vehículos represados a lo largo de la vía dan cuenta de las dificultades que aún se presentan en la autopista Medellín-Bogotá, por donde hoy se han movilizado más de 6.000 vehículos. Las autoridades recomiendan evitar el paso para bicicletas, motocicletas y camiones de carga pesada que transitan entre Medellín y la capital del país. Esta es una solución temporal. La idea es dejar que se recuperen el transporte de carga, o sea, que las empresas vuelvan a tener inventarios, que los que tenían inventarios de ventas acumulados los puedan despachar. La idea es tener abierto, como dijimos ayer, 3-4 días máximo para volver a reanudar los trabajos. Debido a la ondulación que presenta el terraplén, los vehículos deben transitar a menos de 5 kilómetros por hora, situación que ha generado represamientos. Incluso algunos vehículos de carga se han quedado atascados. Da el mismo problema, pero es mejor estar aquí que dar esas vueltas por Las Palmas y Santa Elena. Mucho trancón, mucha demora. Ya llevamos como 15 minuticos acá esperando que me envían en forma y nada. Pues en este momento hay taco porque creo que apenas hoy todo el mundo está dando cuenta que la están abriendo, pero apenas hay un carril. La apertura temporal de la vía tras 20 días de cierre les ha facilitado a los habitantes del sector movilizarse. Incluso muchos de ellos decidieron enviar a los niños al colegio. Es muy bueno que hayan abierto la vía porque tenemos accesibilidad a todo esto, porque teníamos muchos problemas para entrar a la casa cuando estaba cerrada. Porque ya al menos ya hay transporte para uno salir para alguna emergencia por ahí al pueblo, ya uno sale. De acuerdo con el parte de Bimed, el fin de semana se podrían presentar un nuevo cierre en la vía. Las labores estarán concentradas en derribar una peña y remover todo el material para estabilizar el terreno.